Te doy la más cordial bienvenida a esta primera clase gratuita introductoria del curso Activa tu mago, tu maga interno. Esta clase introductoria es sobre todo para aclarar qué es este curso y qué es la magia, aunque obviamente para entenderlo en profundidad hay que hacer el curso. Empiezo diciendo que este curso está basado en uno de mis libros más leídos y más vendidos en Amazon, El libro secreto de Merlín. Este curso también está basado en otros cursos que dan otras plataformas para activar o enseñar a activar el mago o maga interno y que han sido ya 5 o 6 promociones de magos y magas que ya tienen felices sus magos o magas internas activas. Esta clase gratuita e introductoria viene a enseñarte qué es la magia, así por encima, y por qué tienes que hacer este curso. Bueno, lo primero de todo, decirte que la magia no es eso que a veces vemos en las películas o lo que escuchamos por ahí de que cogen una cabra, una gallina, la matan, la sacrifican y beben su sangre y todos bailan como enloquecidos alrededor de una fogata. Eso más bien sería el satanismo. Y sí, el satanismo es una práctica que ha existido desde tiempos remotos y sigue existiendo. Hay coven o, vamos a decir, iglesias satánicas por todo el mundo. Muchas están ya siendo perseguidas por la ley, porque obviamente si para hacer esas prácticas utilizan el asesinato o el maltrato, pues debe ser perseguido. La magia no tiene que ver con nada de estas cosas, ni tiene que ver con adoración al diablo, al oscuro o con ansias de poder. Siempre se ha pintado al mago o a la maga, a la bruja, como alguien que lo que hace es manejar o manipular a la gente para tener el poder sobre ellos. Este curso está dirigido sobre todo por el maestro Merlín, que también ha sido muy desvirtuado en películas de Walt Disney y otras películas del cine, en la que ponen a Merlín casi como un fantoche. Aunque hay muchas divergencias de quién fue Merlín, realmente dónde vivió, lo cierto, y eso sí puedo garantizar, Merlín o Marilyn fue un ser real que vino a apoyar en un momento difícil a la Tierra y a dar luz y a formar a muchos magos y magas. En la Edad Media, la Santa Inquisición con Tomás de Torquemada persiguió a los magos, a los brujos, los quemaba, los torturaba para que pudieran confesar que eran siervos de Satanás. ¿Y por qué perseguía la Santa Inquisición a los magos y a las magas? Pues porque detrás de la magia, detrás de los magos, hay conocimiento, hay poder divino, que por otro lado es el mismo poder que tenemos todos, porque no hay magos o magas más poderosos, menos poderosos. Todos somos magos en potencia. Todos tenemos el poder del mago o la maga dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay un mago, una maga dormidos. Por tanto, quiero que entiendas que cuando alguien te dice, cuidado, que yo soy mago, como haciendo ver que él sí lo es y tú no, no le hagas caso. Tú también eres mago, también eres maga, pero tienes que despertar ese mago, esa maga. En este curso enseño cómo hemos sido programados para creernos mentiras como que solo somos lo que somos, seres mortales limitados. Y es una gran mentira, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y las cosas que hizo Jesús, el maestro Joshua, no eran más que un ejemplo de lo que podemos hacer nosotros. No es que él las hiciera porque era el hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios, sino que él se entrenó, parece ser, que con maestros espirituales como los esenios, y parece que también estuvo en la India y en China practicando y aprendiendo a activar su mago interno. De hecho, Jesús, cuando le preguntaron a sus discípulos, Maestro, ¿cómo es posible que haces todos estos prodigios? Convertir el agua en vino, resucitar muertos, andar por las aguas, etcétera.
Jesús dijo algo que es clave para ti. Dijo que si ustedes tienen la fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrán hacer los mismos portentos que yo hago. Es decir, lo mismo que hizo Jesús lo puedes hacer tú. No, no dijo, no, no, esto solo lo puedo hacer yo porque yo soy el hijo especial y favorito de Dios. No es verdad. Dios no tiene hijos favoritos. Dios, el Padre, el Creador, ama a toda su creación por igual. Por tanto, como nos hizo a su imagen y semejanza, podemos hacer portentos y creaciones similares a las que hizo Jesús. Solo hay que entender el mecanismo de la magia, que está basado mucho no solo en los rituales, que son algo simbólico, sino en entender el poder del subconsciente, como he dicho. Porque en el subconsciente tenemos programaciones que nos han ido poniendo por miles de años, donde nos han hecho como robots limitados para que podamos ser manejados por el poder, por los políticos, como hizo Roma, los romanos, el César, con Jesús, al cual crucificaron precisamente porque no querían que difundiera las enseñanzas para que todo el mundo aprendiera a activar ese mago interno. La magia tiene como fin, el lema de los magos, tiene como fin hacer todo para el mejor y mayor beneficio de todos. Ser mago, hacer este curso para convertirte en mago, activar tu mago o maga, no tienes que tener el fin solo egoísta de, ah, yo quiero hacer este curso para enamorar a una persona, para hacerme rico. Eso no es ser mago. De hecho, las personas que quieren hacer este curso solo para convertirse en ricos o dominar a otros, pues les aconsejo por favor que no hagan este curso, porque este curso no tiene como fin el enseñarte a enriquecerte o a dominar a otros. Repito, vas a aprender a protegerte, vas a aprender a activar tu energía mágica, a sanar con la energía mágica, vas a aprender a hacer decretos y muchas cosas que pueden transformar tu vida y la vida de otros, pero siempre con el lema de los magos, que es hacer todo para el mejor y mayor beneficio de todos. En este curso vas a aprender que la magia funciona y empieza a funcionar sobre todo cuando empieces a creer en ella. Es decir, nada puede funcionar si no crees en ello. Si tú crees que algo es real, será real, porque la magia empieza con los pensamientos. En lo que tú tienes fe, como dijo Jesús, en lo que tú crees de verdad, eso se convierte en magia. Y de hecho, todo el tiempo hacemos magia y no nos damos cuenta. Hacemos rituales cada día y no nos damos cuenta. El mismo matrimonio, casarse, poner un anillo y hacer un decreto donde juras que vas a amar y a proteger hasta que la muerte te separe, en la enfermedad, en la salud, en lo bueno y lo malo, a tu esposo o a tu esposa. Eso es un acto mágico. Abrazar a un amigo es un acto mágico. Hacemos actos mágicos todo el tiempo. Pero la magia, quiero que entiendas, empieza desde el pensamiento. Porque, como aprenderás en este curso, aunque tengas un altar maravilloso con elementos maravillosos, aunque tengas una gran varita que aprenderás a hacer en este curso, si no tienes el poder de la fe, si tus pensamientos, tu fe, tu creencia no coinciden con lo que estás haciendo, la magia no funcionará. Repito, insisto, sobre todo la magia está basada en el poder de los pensamientos, aunque hay otros protocolos que hay que conocer y activar. Para iniciarte en magia, tienes que estar preparado. Merlín, que es realmente el maestro de este curso y el que escribió este libro realmente, aunque yo he sido formado como mago Wicca hace muchísimos años y tengo conocimientos, no habría podido saber cómo escribir este libro porque en magia hay tanta enseñanza, tantos rituales, tantos elementos y herramientas que este libro de 290 páginas posiblemente podría haber sido de 3.000 o de 5.000 páginas. Pero gracias a la canalización con Merlín, este libro que salió en 2016 y posteriormente los cursos que he hecho online han ayudado a entender que la magia la puede practicar cualquier persona, que no tienes que ser un elegido ni que tu padre o tu abuelo haya sido un mago o una maga. Todos en este momento estamos recibiendo el llamado.
para ser magos y magas. El universo está consciente de lo que está pasando actualmente en el mundo. La guerra de Rusia con Ucrania, la pandemia, la crisis económica que no acaba de solucionarse, el maltrato que se está haciendo a la tierra, la contaminación, se están talando muchos árboles, se siguen contaminando aguas, matando animales. Por ello, se necesitan muchos magos y magas para hacer magia y transformar todo lo que está ocurriendo ahora en un mundo mejor. Solo con la magia podremos cambiar el mundo como está ahora. Y por tanto, si después de esta primera clase gratuita que estás recibiendo, sientes el llamado de Merlín, el llamado de la magia, no lo pospongas, porque el universo, cuando te llama, normalmente te llama una vez y lo hace de forma clara. Si no tienes claro el llamado, es que el universo no te está llamando. Es posible que el ego te esté engañando y te quiera hacer creer cosas que no son. Si estás sintiendo que tienes que hacer este curso porque Merlín desea que seas uno de sus magos o magas, repito, insisto, no lo pospongas. Este curso está basado en un método que te va a enseñar de forma clara, en vídeos cortos, en clases y lecciones cortas, cómo paulatinamente, poco a poco, ir trabajando con todos los elementos y herramientas y conocimiento para despertar tu mago, maga interna. Cuando acabes este curso, vas a tener la opción de tener el certificado de haber hecho el curso en Hotmart. Para ello tendrás que rellenar, tendrás que hacer el examen que viene al final. Y también, cuando acabes el curso, pues vas a tener gratis dentro del curso, al final de las clases encontrarás el PDF totalmente gratuito del libro secreto de Merlín, que te profundizará en lo que ya has aprendido. La magia, ahora más que nunca, tiene que estar en movimiento. Ahora más que nunca, como he dicho, se necesita poner la magia en acción. Se necesitan magos y magas conscientes de que debemos entre todos salvar la Tierra y crear un mundo mejor. Si quieres formar parte de esta, vamos a decir, forma de magia, si quieres ser mago, si quieres ser maga, si quieres despertar tu mago, tu maga interna, pues no tardes mucho, porque, como digo, hay oportunidades que solo ocurren una vez en tu vida. Para comenzar el curso completo, tienes que dar a la activación del curso, hacer el pago. Recuerda que puedes hacer pago en plazos y que además nunca vas a estar solo y sola, porque yo te voy a acompañar durante todo el curso. Cuando tengas dudas, me podrás consultar. Y muy importante, una vez que compres el curso, tienes que contactar conmigo por WhatsApp, +34 67 673 14 63, para que pueda darte tu nombre mágico, nombre que me va a canalizar Merlín para ti, porque este curso no puede realizarse, los rituales, decretos, no vas a poder hacerlos si no tienes tu nombre mágico. Mi nombre real, terrenal, es Alberto Lajas, pero mi nombre mágico es Arayudab. Para hacer este curso necesitas el nombre mágico y para ello debes adquirir ya este curso. Gracias, gracias, gracias. Espero, Merlín y yo esperamos, que puedas formar parte en este curso de los futuros magos y magas que cambiarán y harán un mundo mejor. Abracadabra, gracias, bendiciones.